Entonces, buenos días y bienvenido a esta sesión de consulta sobre el proyecto de estrategia de la IFLA para los años 2024-2029. Notarán que este es un pequeño experimento para nosotros con sesiones de consulta en diferentes idiomas de la IFLA. Tendrán en cuenta que para nosotros, que venimos del sede central de la IFLA, el español no es nuestra lengua materna. Así que rogamos que nos disculpen por utilizar un texto escrito y por cualquier error que cometamos. Esto es también una serie de sesiones, la quinta y última, de hecho, todas destinadas a recoger sus aportaciones sobre la futura estrategia de la IFLA, con el fin de asegurarnos de que estamos produciendo un documento que es inspirador, convincente y prácticamente útil para los trabajadores, las bibliotecas y la información en todas las partes del mundo. Repito, esta sesión se graba, pero tienen la posibilidad de compartir sus preguntas y comentarios de forma anónima y al final, el objetivo clave para nosotros es ayudarlos y ayudarlas a responder de forma más eficaz a la encuesta que tenemos abierta una semana más. Hay que señalar que esta reunión es distinta a las anteriores y se centra en un único tema, nuestra próxima estrategia. Es posible que también hayan asistido o tengan previsto asistir a una de nuestras sesiones informativas previas a la Asamblea General o a una de nuestras Town Halls de abril. Todo esto forma parte de los esfuerzos más amplios de nuestra presidenta, Vicky McDonald, para garantizar que ustedes, como miembros y voluntarios, formen parte de nuestro trabajo y contribuyan a hacerlo lo mejor posible. Así que yo soy Steven Weber, director de Asuntos Exteriores, y tenemos también a Cristina Pérez Ramírez, que habla mejor español que yo y que intervendrá si es necesario. Pero antes de empezar, me complace mucho presentar a Alejandro Santa, presidente de nuestro Consejo Regional y miembro de nuestra Junta de Gobernanza, que expondrá el contexto de esta sesión y por qué es tan importante acertar con la estrategia de la IFLA. Entonces, Alejandro tiene la palabra. Buen día, Stephen, buen día, Christine, y por supuesto, buen día, Sharon. Un gusto que estés acá con nosotros. Primero quiero dejarles el saludo de nuestra presidenta, de Vicky McDonald, que ha pedido especialmente que deje un saludo. Y lo primero que quiero destacar es lo que señalaba recién Stephen. Es un webinar que está hablado en castellano. Y esto marca una nueva conducta y, y un nuevo camino que está siguiendo la IFLA. Respetar las lenguas maternas, con una función fundamental, que es incluir a todos en esta nueva estrategia que estamos pensando. Porque esta nueva estrategia se basa en una visión muy particular, que tiene que ver con un futuro sostenible para todos a través del conocimiento y la información. Es muy clara esta visión y es muy transparente y muy fácil de entender. Y siempre hay una frase que repite nuestra secretaria general, Sharon Lemis, que es pasar de la actividad al impacto. Porque nosotros permanentemente hablamos de actividades, pero lo que esta visión nos está proponiendo es algo revolucionario en este sentido, en pasar al impacto a través de indicadores que nos indiquen si nuestro trabajo es el correcto, si lo que estamos haciendo está modificando la vida de alguien y el trabajo de alguien. Porque esta nueva estrategia también se basa en poner el foco no en asuntos internos, sino poner el foco en las bibliotecas, en los bibliotecarios y en las sociedades en las cuales nosotros nos desarrollamos, pero con herramientas muy claras que permitan que la IFLA, a partir de esta nueva estrategia,
empiece a pensar en cosas como la sostenibilidad. Porque, a ver, uno puede planificar los mejores proyectos en el mundo, puede pensar en proteger a los elefantes, a las ballenas y a los pingüinos, pero si no hay sostenibilidad, si no hay financiamiento, si no hay por detrás una fuente de dinero que acompañe ese proceso, no tiene sostenibilidad en el tiempo. Y esto es lo que tenemos que empezar a pensar como una federación seria, porque también tenemos que empezar a pensarlo como bibliotecarios, cuando nos tocan funciones de gestión. Muchas veces, cuando le toca a un bibliotecario tener una gestión, no cuenta con las herramientas suficientes para tener una gestión eficiente, que puede ser eficiente desde lo bibliotecológico, desde lo referencial, pero naufraga en el hecho de la sostenibilidad y el sostener el financiamiento. Porque este es el nuevo desafío para nuestras bibliotecas, para las federaciones y para las asociaciones. ¿Por qué? Porque asociaciones pobres, asociaciones sin financiamiento, da como resultado no tener la fuerza necesaria para imponer nuestros reclamos frente a la política, frente a la sociedad. Esta estrategia también habla de métricas y habla de ODS, pero habla de ODS desde un punto de vista de tener en claro, y sabemos muy bien que no vamos a llegar al hambre cero en el 2030, lo tenemos muy claro eso, que no podremos cambiar las sociedades realmente como lo plantea la agenda, pero sí la agenda es un faro absolutamente claro, es un faro donde nos permite tener, como decía antes, mediciones, métricas y una hoja de ruta hacia un futuro seguramente que va a ser mejor. Y por último, que quiero señalar la importancia de esta estrategia en el contexto. ¿En qué contexto nos toca a nosotros estar en nuestra profesión y particularmente en la federación y en nuestras propias bibliotecas y en nuestros propios centros de información? En un presente de guerras, en un presente de migraciones, en un presente de hambrunas y en un desafío que también nos toca, que es revolucionario, la inteligencia artificial. Entonces, ahí, en esta discusión que escuchamos muchas veces que las bibliotecas frente a este nuevo desafío van a desaparecer, van a dejar de ser los lugares de consulta, yo estoy completamente seguro que no es así. Creo que varios de nosotros y esta federación lo que está proponiendo es eso, entender que las bibliotecas y los centros de información van a ser los lugares de validación de la información, los únicos lugares donde vamos a poder conocer de primera mano si lo que estamos haciendo, si lo que estamos viendo, si ese video, si esa charla es realmente real o es una fake news. Por último, lo que quiero señalar de esta estrategia es la ética, es la transparencia. Estamos proponiendo una federación donde nuestras acciones sean transparentes, donde realmente estemos orgullosos de ser parte de esta federación, donde cada acción pueda tener una medición anual, una medición bianual, pero particularmente donde podamos nosotros, los miembros de la Junta de Gobierno, rendir cuentas a quienes son nuestros voluntarios. Tengan en cuenta que brindar el tiempo voluntario es uno de los sacrificios más importantes que nos toca. Quienes colaboramos en forma voluntaria, estamos brindando tiempo a nuestras familias, tiempos de nuestros trabajos, tiempos de nuestro tiempo libre. Y debemos estar muy orgullosos de la federación que viene. Así que esta construcción, también queremos decirles, ¿por qué hacemos estos webinarios? Tiene que ser con todos. Tiene que ser con ustedes dentro de esta conformación. Por eso es que ponemos un oído
en cada una de las comunidades, en cada una de las ciudades, en cada una de las bibliotecas, para que ustedes retroalimenten esta estrategia y realmente sea una estrategia que los incluya a todos. Eso es, creo que, lo que queremos trasladarles y yo vuelvo a repetir, agradecer particularmente a nuestra presidente, a nuestra junta de gobierno y a todo el equipo de IFLA que lidera Sharon, agradecerles la posibilidad de que nos podamos expresar en lengua materna. Esto es para nosotros, para nuestra región en particular, un hito histórico, un hito único, porque si nosotros no podemos expresarnos en nuestra lengua materna, mucha gente queda atrás. Y particularmente la Agenda 2030 lo que propone es no dejar a nadie atrás. Así que lo dejo a Stephen que nos siga ilustrando y a Christine sobre esta propuesta. Muchas gracias por haber si bien resumido, yo creo, no solamente la estrategia que propongamos, pero también, de hecho, todas las razones por qué tenemos las bibliotecas, pero específicamente por qué tenemos las asociaciones y por qué tenemos una organización o una asociación, una acción a nivel internacional. Yo creo que y habló también de los temas principales de este documento, la sostenibilidad, el impacto. Entonces, yo creo que yo voy a poder ir un poco más rápido porque yo creo que ya ustedes todos todas tienen esta idea de lo que es central, lo que es el más importante en la estrategia. Entonces, muchas gracias a usted, Alejandro. Y quería preguntar si Sharon, si usted quiere decir algo, o si no, sigamos. Y mi español hablo no hablo bien. Hablo mucho el italiano. Y ahora he olvidado mi español. Comprendo para hablar, Sí. no. Bueno, el italiano y el español son parecidos. Un poco. Ok, En entonces. italiano sí. Ok, Lo bien, que entonces. claro, lo que vale es la intención, así que esa intención y esto que nos propones es lo importante. Eso es lo que vale. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, gracias. Entonces, yo voy a seguir porque podemos bien usar el tiempo que se queda, que nos queda. Entonces, tenemos aquí algunos principios básicos sobre cómo vamos a trabajar. Es importante destacar que no vamos a leer la estrategia, ya que esté disponible en todos los idiomas, el IFLA, y también porque Alejandro la ha muy bien resumido ahí. Estamos para la traducción en español muy agradecidos al Centro de Lenguas, la Biblioteca del Congreso de la Nación en Argentina, por su trabajo en esto y hacer posible conseguir una traducción humana de este texto. Por supuesto, nos aseguramos de que las futuras versiones también estén disponibles en todos los idiomas de la IFLA. Les rogamos también que formulen preguntas y soliciten aclaraciones, ya que de lo contrario, la sesión será muy aburrida. Para ello, está la función de preguntas y respuestas, Q&A en inglés, y así como las oportunidades que ofrece Mentimeter un poco más tarde en nuestra sesión hoy. No obstante, al fin y al cabo, nuestro principal objetivo es que los participantes y las participantes ahí dispongan de toda la información necesaria para realizar sus aportaciones a través de la encuesta. En breve hablaré más de ello. Entonces, para empezar, quería hacer un recordatorio sobre el calendario. Recordarán que la actualización de esta estrategia de la IFLA fue uno de los compromisos asumidos por nuestra presidenta, Vicky McDonald, en su primer discurso en agosto del año pasado.
Es estupendo estar cumpliendo este compromiso junto con todos los demás áreas en las que la Junta de Gobernanza ha decidido centrarse. Ver aquí dos rondas de encuestas. Cinco ya están terminadas y con la sexta abierta ahora. Hemos publicado los resultados de todas ellas en nuestro sitio web, desglosados por regiones en la medida de lo posible. Estamos muy agradecidos a todos los que han respondido, ya que nos han ayudado a dar forma al trabajo realizado hasta ahora para responder a sus prioridades. En su reunión de abril, el Junta de Gobernanza debatió esta cuestión con entusiasmo y esperamos que ustedes también lo hagan. Entonces, esta es la lista de puntos de los que queremos hablar hoy. Entonces vamos a hablar un poco de nuestros objetivos, vamos a hablar un poco la estructura larga del borrador, la estrategia, de nuestra visión y de nuestra visión que proponemos, las áreas de impacto y el facilitador, el enabler, se dice en inglés, y por fin y al final la conclusión. Entonces, en primer lugar, quiero exponer con más detalle lo que esperamos obtener de esta sesión. Por supuesto, el objetivo general que tenemos hoy es conseguir la mejor estrategia posible para la IFLA. Por supuesto, ¿cuál es la mejor estrategia posible para la IFLA? No es una pregunta tan fácil. Sabemos que la estrategia tiene una variedad de funciones diferentes. Lo que significa para un miembro voluntario no es lo mismo que lo que significa para otros. Lo que una persona utiliza no es lo mismo que para otra. Puede ser un punto de referencia, una guía, un elemento explicativo y mucho más. En breve compartiremos algunos datos al respecto. Como ya sabrán, hace unas semanas abrimos nuestra encuesta. Esperamos que esta sesión les proporcione la información que necesitan para rellenar la encuesta de la manera más eficaz, aunque, por supuesto, también registraremos aquí los comentarios que nos hagan llegar. Pero esperamos que vean esta sesión como una oportunidad para ob obtener aclaraciones, cuestionar cosas y, en general, contribuir a darnos el mejor documento posible. Cuantas más aportaciones nos hagan llegar, mejor será nuestra estrategia. Para ilustrar para qué se utiliza ya la estrategia, el año pasado formulamos esta pregunta en una de nuestras encuestas. Obsérvense que en este gráfico las barras azules muestran el porcentaje de los que están de acuerdo o muy de acuerdo en que han utilizado la estrategia actual del modo sugerido, y las barras rojas de los que están en desacuerdo o muy desacuerdo. De ello se desprende, por ejemplo, que había un gran conocimiento de la estrategia como documento. Eso no es de extrañar, puesto que se trata de una encuesta sobre la estrategia. Sin embargo, también hay balances positivos en general, salvo en lo que se refiere a hacer referencia regularmente a la estrategia y a utilizarla para estructurar y el trabajo en asociaciones o instituciones. Sin embargo, dentro de estos promedios globales existe una fuerte variación entre regiones, así como entre miembros y voluntarios. En resumen, la estrategia de la IFLA es diferente para cada persona. Como resultado de las cuatro primeras encuestas realizadas en 2023, la Junta de Gobernanza pudo definir un conjunto de 10 posibles vías de cambio, caminos de cambio, áreas en las que deberíamos centrarnos para mejorar nuestra estrategia actual. A principios de este año, nuestra quinta encuesta les pedía su opinión al respecto con el fin de ayudar a priorizar el trabajo en la nueva estrategia, de encontrar las prioridades entre esas vías, estos caminos de cambio. Este gráfico muestra que las respuestas más populares fueron conectar mejor nuestra visión con nuestras acciones, hacer la estrategia adaptable y adoptable por todos, y mostrar las contribuciones al desarrollo de las bibliotecas. Así que aquí está la lista completa.
que hace un buen trabajo indicando dónde teníamos que centrarnos más en la creación de esto. Aunque, por supuesto, se puede decir que hay cierto solapamiento entre muchas las vías, muchos los caminos. Como he subrayado, todo esto está disponible en nuestro sitio web para que puedan consultar los resultados con más detenimiento y sacar partido de los datos. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? Ahora quiero hablar de la estructura general de nuestra nueva estrategia. Entonces, para explicarlo, primero quiero referirme a algunos principios que han configurado nuestro trabajo hasta ahora, a partir de las respuestas a la quinta encuesta del pulso. Es importante que no subestimar el valor de las aportaciones a la anterior estrategia, más de 32.000 en total. Partimos de la base de que hay muchas cosas valiosas que no podemos rechazar. Sin embargo, podemos hacer más para centrarnos y maximizar la eficacia. Como hemos señalado antes, sabemos que le importa mucho que expliquemos cómo nuestro trabajo contribuye a objetivos más amplios o, en otras palabras, cómo nuestras acciones alimentan nuestra visión. También estamos probando un nuevo formato visual, colocando todo en una caja para que se entienda mejor cómo encaja toda la estructura. También hemos intentado evitar ser demasiado específicos. Esperamos que esto signifique que el documento pueda ser tomado, adoptado y utilizado en tu trabajo, por supuesto. Lo que esto significa para nosotros es que queremos desarrollar planes a y a 2 años que entren en más detalle. Este será el lugar para hablar de proyectos y planes específicos y donde podremos asegurarnos de que nos estamos adaptando a los a acontecimientos y necesidades. Por último, como verá, nuestra esperanza es proporcionar una explicación más clara de cómo vemos el trabajo de la IFLA ayudando a apoyar al campo bibliotecario global más amplio. De hecho, siempre es importante recordar por qué estamos aquí, por qué necesitamos una organización internacional de bibliotecas para asegurarnos de que realmente estamos satisfaciendo las necesidades del sector, como Alejandro habló al principio de este webinario. Y por eso la nueva estrategia incluye como preludio una página que hace hincapié en esta cuestión más amplia de por qué trabajamos juntos, por qué tenemos cooperación bibliotecaria internacional y por eso la IFLA. Es importante tener este elemento como punto de referencia. También tenemos una propuesta de explicación de cómo leer, cómo utilizar la estrategia, que subraya la necesidad de evitar pensar en compartimientos estancos. Consideramos que todas las personas implicadas en la IFLA tienen el potencial de contribuir al éxito en todas nuestras áreas de impacto. Así que aquí está la estructura general, con la visión en la parte superior y luego una explicación de cómo podemos lograr esto. Esta explicación se desglosa en 3 áreas clave de impacto en todo el ámbito bibliotecario y, a su vez, 3 áreas clave en las que la IFLA puede ser activa para que esto suceda. También verán que nos centramos mucho en las métricas y las definiciones de éxito, de impacto, así como en los habilitadores transversales. En breve compartiré más información al respecto. Entonces, ¿qué hay de lo esencial? Empezaremos por lo más importante, nuestra visión y la explicación de cómo creemos que el ámbito bibliotecario puede alcanzarla. Así que está aquí. La visión construye un futuro sostenible, un futuro sostenible para todos a través del conocimiento y la información. Y nuestra explicación, nuestra proposición de cómo vamos a lograrlo. Las bibliotecas, su personal y sus asociaciones en todo el mundo tienen la capacidad, los contactos, la confianza y la solidez para explotar su potencial e impulsar al desarrollo sostenible en un mundo que evoluciona rápidamente. Bien,
que la nueva división es mucho más breve y pone en un primer plano el mundo que queremos ver. Explica cómo creemos que las bibliotecas pueden marcar la diferencia. Como ha dicho nuestra secretaria general, esperamos que esto sea mucho más memorable para ustedes, dado lo larga que es nuestra visión actual. Y aquí están las tres áreas a través de las cuales a través de las cuales vemos a las bibliotecas haciendo que esto suceda. En primer lugar, a través de nuestra práctica profesional, que evoluciona constantemente y se adapta a las necesidades. En segundo lugar, a través de nuestro compromiso con las comunidades, la promoción ante los responsables de la toma de decisiones. Y en tercer lugar, mediante la creación de capacidades y estructuras para un cambio positivo en todo el ámbito. Todas estas son áreas en las que todo el mundo puede desempeñar un papel en todo el ámbito bibliotecario. Vemos que todas las asociaciones, instituciones, agencias y, por supuesto, los individuos y individuas contribuyen a ello. No se trata solo de IFLA, más bien establece los fundamentos de una teoría del cambio para un mundo mejor, impulsando por las bibliotecas. Entonces, ahora les toca a ustedes. Voy a mover algo para poder ver. Sí, bien, okay. Entonces, estamos deseando conocer su opinión. Así que nuestra primera pregunta, díganos si cree que la visión y las explicaciones son claras y si son convincentes. Si están totalmente de acuerdo, pongo un 5 y si están totalmente en desacuerdo, un 1. Dentro de un momento tendrán la oportunidad de dar respuestas más largas. Y para esto, ustedes tienen que ir a menti.com y entra el código 3298598 y tal vez voy a preguntar a Cristina. Bien, gracias. Entonces, Cristina ha escrito todo lo que necesitan en el chat. Entonces, yo creo que ustedes ya conocen un poco Mentimeter, pero en este momento vamos a esperar un poco para ver si esto funciona. Bien, alguien ha encontrado. Bien, entonces, bastante claras, bastante convincentes. Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, dos, bien. Bien, ok, eso es. Comienza a subir. Ok, esperemos 30 segundos más para ver. Y si ustedes tienen problemas para acceder al sitio web, por favor escríbenlos en el chat y vamos a ver. Ok, ahora hay indiferencia. Ok, bien. Vemos que la mayoría son bastante o muy positivos, pero el hecho que para una persona completamente no son convincentes es algo que necesitamos tener en mente. Okay, nuevo, yo voy a esperar a la próxima respuesta. Entonces voy a pasar a la próxima página. Ok. Bien, entonces
Y creo que esos resultados son un poco parecidos a lo que hemos vivido en las últimas sesiones, que son más claras que convincentes. Entonces, eso es un pisto para trabajar. Y entonces, en la próxima pregunta, ¿qué comentarios generales tienen? Eso es una oportunidad para escribir un poco más, para decir qué no pasa, qué pasa bien, qué creen es una mejoración, es mejor que en la última. Y como he dicho, vamos a recordar, vamos a escribir los comentarios aquí, pero claramente también tienen la posibilidad de compartir sus comentarios por nuestra encuesta en nuestro sitio web. Entonces, yo les voy a dar 30 segundos más. Ah, bien. Primero, creo que falta potencial componente de construcción participativa. Yo creo que eso es muy interesante, esa idea de la movilización. Entonces, tal vez vamos a hablar un poco de eso, un poco más tarde también. Bien, gracias por esto, que se tiene en cuenta que el impacto es más claramente importante en este. Eso es positivo, gracias. Podemos dos más, entonces yo voy a pasar a la próxima página. Tal vez que no. 10 segundos de más. Ah, bien, ok. Aquí son los dos. Entonces también se debería construir una imagen más incisiva y determinante de las bibliotecas como agentes de cambio. Eso me gusta bien, eso probamos hacer eso, pero claramente podemos hacerlo más fuerte, más claramente, gracias. Y entonces es valioso que pueda ser incluida en todos los idiomas. Sí, eso probamos. En ese momento es inglés, francés y inglés, francés, español. Bien, gracias. Las explicaciones son claras, definen potencial claves. Ok, entonces tal vez vamos a hablar un poco de eso cuando hablamos un poco más las áreas de impacto de la IFLA. Y junto con el enfoque de la gestión de conocimiento e información, debería también de incorporarse la gestión de datos de investigación. Y yo creo que eso, no, eso es muy importante. Vamos, y sí, ok. Bien. Sí, no, y me gusta también esta idea sobre la inclusión del concepto de sostenibilidad. Y Alejandro ha hablado un poco mucho de la sostenibilidad, no es solo una cuestión para el medio ambiente, pero es algo más largo e incluye muchos, muchos conceptos, muchos pilares, muchas columnas. Gracias. Ok. Entonces yo voy a pasar al próximo y como he dicho, vamos a recordar esto para mejorar la próxima versión de la estrategia. Entonces, ahora pasamos a examinar las áreas de impacto y se trata de áreas generales en las que consideramos que la acción de la IFLA, nuestros voluntarios, nuestra sede colectivamente, que nosotros podemos marcar la diferencia. Aquí, entonces, se presentan a alto nivel. Por ejemplo, la vitalidad de nuestras comunidades debería contribuir a la práctica profesional en todo el mundo. Nuestro trabajo para construir la reputación de las bibliotecas y las asociaciones debería ayudar a impulsar relaciones productivas para las bibliotecas. Y mediante la creación de estructuras y posibilidades para aprender y actuar, podemos conducir a una situación en la que las bibliotecas puedan hacer realidad el cambio a todos los niveles. Por supuesto,
También dispone de esta información en línea. Y aquí tienen las ideas con más detalle, con los tipos de cuestiones que abarca cada área de impacto. Como ya se ha mencionado, esperamos que cada unidad, cada individuo se vea mismo contribuyendo en más de una área. En efecto, se trata de objetivos similares a los ODS, todos interrelacionados entre sí. No podemos alcanzar realmente uno de ellos sin tener éxito en las demás. Entonces, por ejemplo, bajo de comunidades profesionales y globales y dinámicos, tenemos nuestros grupos de voluntarios existentes, esta idea de desarrollar las comunidades de práctica, una membresía amplia y comprometida que podemos hacer para hacer que ustedes puedan de verdad comprometerse en nuestro trabajo. Las normas, los estándares que creamos y los espacios, los lugares para conectarse, para hacer conexiones entre nosotros. Abajo de bibliotecas reconocidas, representadas y valoradas como aliadas en todo el mundo, nuestro trabajo para garantizar reconocimiento y el apoyo de las bibliotecas a las Naciones Unidas, en las organizaciones regionales, nacionales, una red amplia y constructiva por socios y partes interesadas, esa idea de qué podemos hacer para que otras organizaciones, otros actores nos vean como socios, que ellos vean que vale la pena invertir en bibliotecas y también nuestro trabajo sobre los valores y el liderazgo. Y por fin, las bibliotecas pueden lograr cambios significativos. Esta cuestión de estructuras, de capacitaciones, de posibilidades para hacer cosas, la formación y también específicamente el trabajo como los líderes del futuro. Y también es importante que también tenemos este facilitador, la palabra en inglés es enabler. Entonces, tal vez han visto que en nuestra estrategia actual hay una cuarta área, una cuarta dirección de estrategia. En la proposición de nueva estrategia para cambiar, tenemos un facilitador transversal que garantiza que la propia IFLA funcione lo mejor posible, ayudando así a que se produzcan todos los demás impactos. Tengan en cuenta también que lo unimos a la esperanza de que lo internacional se integre en el trabajo a todos los niveles, para que todos y todas puedan beneficiarse. En efecto, queremos que la participación internacional, la acción internacional, sea una parte fundamental de su planificación en sus asociaciones, en sus instituciones. Porque creemos, esperamos que esto les va a ayudar a lograr sus objetivos. Así que de nuevo, tenemos las mismas preguntas para ustedes en Mentimeter. Entonces, el mismo sitio web, el mismo código para dar sus respuestas a nuestras preguntas. Y esta vez es en qué medida están de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Primero, las áreas de impacto y los factores facilitadores. Los facilitadores están claros. Y también las áreas de impacto y el facilitador son convincentes. Entonces, basado en lo que han poco rápido visto hace rato, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Bien? Bien, ustedes están acostumbrados a esto, eso es bien. Va más rápido. Bien. Ok. Pues vamos a hacer ir hasta las 10 respuestas y entonces voy a pasar a la próxima página. Ok, eso es muy positivo y veo, eso es interesante,
La última vez hubo dos personas, dos respuestas un poco más negativas sobre la cuestión de la visión, ¿es la visión convincente o vemos un poco menos de esto así aquí? Entonces, tal vez hemos hecho un poco mejor con las áreas de impacto y el facilitador que con la visión y las explicaciones. Entonces, eso es muy útil. Ok, yo voy a pasar. Y otra vez es una ocasión para compartir sus opiniones, sus comentarios sobre las áreas de impacto y el facilitador. Entonces, yo voy a dejar un poco más tiempo esta vez. No sé, que se necesita un poco más tiempo para escribir oraciones y no solo para clicar en números. Entonces, eso es normal. Ok, esperamos un poco. Ah, bien. Ok, bien. Estoy muy contento que vean que estas áreas son esenciales para maximizar el alcance de las bibliotecas. Bien, que creen que las áreas amplias cubren el trabajo global y, como he dicho, vamos a necesitar hacer planes para un año o 2 años para dar un poco más de detalles sobre las cosas. La idea fue escribir algo suficientemente largo para incluir todo. Entonces, eso es muy útil, muy, muy positivo. Sería interesante el comentario sobre la construcción de políticas internacionales. ¿Son las políticas bibliotecarias internacionales o las Naciones Unidas? Pero yo sé que claramente una de las ideas, específicamente con el advocacy, con la promoción de las bibliotecas, es hacer actuar en todos los niveles, hacer lo que podemos hacer en el nivel mundial, pero también en el regional, en el nacional, en el local. Entonces, para bien coordinar todo este trabajo. Bien, ya me gusta eso mucho, la importancia de desarrollos regionales y eso es una de las regiones porque las divisiones regionales se han creado hace 3 años ahora para tener estructuras para de verdad hacerlo. Bien, para facilitar la gestión con los desafíos actuales, es importante, es un poco lo que Alejandro dijo al principio sobre, con el ejemplo de la inteligencia artificial, cómo podemos ser resilientes, cómo podemos reagir a todo esto. La importancia de la evidencia, de la participación. Participación, lo siento, de la academia en la formación. Sí, no, creemos que específicamente si vamos a hablar de la sostenibilidad, es importante hablar de los y las bibliotecarios, bibliotecarias jóvenes, los bibliotecarios, las bibliotecarias del futuro, y para esto tenemos que trabajar con la academia, con las escuelas. La importancia de la voz, sí, en los espacios internacionales, gracias. Y sí, y las posibilidades para compartir experiencias. Pero yo creo que no es un punto muy importante que las regiones no deberían ser compartimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear un modelo, una posibilidad para, de verdad,
compartir para esta una comunidad unida a nivel mundial? Oh, wow, okay. Hay muchas ideas aquí. Entonces, yo creo que ustedes pueden seguir escribiendo aquí, pero yo voy a seguir un poco para dar un poco de tiempo para explicar los próximos pasos. Entonces, muchas gracias por esas ideas. Entonces, sí, ahora pasamos a esos siguientes próximos pasos. Entonces, como he dicho unas veces, un objetivo clave de lo que hacemos aquí hoy es que darles la información, las aclaraciones necesarias para bien responder a la encuesta. Y la fecha límite para esto es el 18 de junio. Fue hoy, pero hemos un poco demorado para darles de verdad la oportunidad para responder. Entonces, tienen el código QR, pero también es en nuestro sitio web y sería muy bien, seríamos muy, muy contentos si ustedes puedan responder y compartir sus ideas. Claramente se puede responder en español. Entonces, y para bien responder a lo que han dicho, lo que ha dicho Alejandro y también lo que ha dicho uno de los asistentes, participantes, sobre el impacto, el cambio que podemos cobrar. Lo que vamos, como he dicho, las métricas, los indicadores son muy, muy importantes. A medida que las áreas de impacto vayan tomando forma, desarrollemos cuatro de mando que se diseñarán una vez que tengamos la estrategia final, pero que nos permitirán tanto a nosotros seguir los avances como ustedes tener una visión general de cómo lo estamos haciendo. Lo que pueden ver aquí, en este página, es solo una muestra, solo una idea, solo un borrador, pero esperamos que puedan hacerse ya una idea del tipo de cosas que compartiremos con usted y sobre las que informaremos. Entonces, la idea es que tenemos un tipo de dashboard, si se dice en inglés, para ver lo que hacemos, para ver tal vez lo que necesitamos cambiar, dónde necesitamos hacer más, dónde necesitamos hacer menos para lograr nuestros objetivos. Y entonces, de cara al futuro, una vez más, quería asegurarme de que han tomado nota de la fecha límite del 18 de junio. Una vez transcurrido este, trabajaremos para elaborar un nuevo borrador que se someterá a la aprobación de la Junta de Gobernanza en julio. Queremos actuar con rapidez porque queremos compartir la estrategia con nuestros voluntarios y voluntarias lo antes posible para que la tengan a mano cuando preparen sus nuevos planes de acción para 2024-2025. Compartiremos la orientación, por supuesto, y como se ha dicho, publicaremos la estrategia en todos los idiomas de la IFLA. Y, por supuesto, la presentación oficial de la estrategia tendrá lugar en el Cumbre sobre el Futuro de la Información, que tendrá lugar en Brisbane, Australia, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Y sabemos muy bien que es un poco lejos, eso es también un problema para los australianos, pero esperamos que ustedes puedan estar ahí y que puedan usar la tarifa bajada en este momento para registrarse. Entonces, así pues, quería agradecer a Cristina, a Alejandro, a Sharon, y gracias a todas y a todos por participar. En breve compartiremos la grabación de esta sesión, pero quería dejar la última palabra a Alejandro, si usted quiere decir algo. Sí. Permítanme transmitirles una profunda alegría por esto.
porque es como un sueño cumplido poder trasladarle a mis hispanoparlantes una sesión en castellano. Y así lo estamos haciendo en todos los idiomas. Eso habla de un cambio de época en nuestra federación, sin ninguna duda. Lo ha dicho Vicky McDonald en su primer mensaje, es que era incluir a todos. Lo ha sostenido nuestra secretaria general. Así que en eso agradecerles el esfuerzo, Stephen. Ha sido un esfuerzo. Gracias, Cristín, también. Quiero decir un par de cosas que me parecen importantes. Estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época en el mundo. Y tenemos que volver a enamorar a los nuevos bibliotecarios, a los bibliotecarios. Tenemos que llegar con nuestra propuesta a esos nuevos bibliotecarios. Pero hay una cosa, de todo lo que hablamos, de todo lo que dijimos recién, si no nos lo creemos nosotros, si nosotros no creemos que somos capaces de hacer esto, nada de esto tiene sentido. Si no nos empoderamos nosotros como bibliotecarios, como parte de las bibliotecas, como parte de la comunidad bibliotecaria, nada de la estrategia que hagamos, nada, tiene sentido. Es también muy importante que trabajemos en fortalecer la transparencia de IFLA, en la visibilidad de IFLA, porque eso va a traer como consecuencia que las grandes instituciones, que las federaciones internacionales, que las organizaciones internacionales asocien sus marcas a nosotros, que se acerquen a nosotros, que le interese ser parte de nuestra construcción de un mundo mejor. Porque no es una frase inventada. Las bibliotecas pueden lograr cambios significativos. Las bibliotecas pueden lograr cambios significativos. Pero no lo vamos a lograr si nosotros, no nos lo creemos. Así que para cerrar, gracias Sharon por estar, gracias en serio, gracias a nuestra presidenta, a nuestra junta de gobierno y particularmente a todo el equipo, al gran equipo que integra nuestra sede central, Stephen, Christine y a todos los que son parte y nos permiten que estas transformaciones nos lleguen a nosotros. Nos sentimos parte y eso es algo que demuestra la transformación. Gracias. Gracias a todos por estar, gracias por la participación, gracias por las ideas, gracias. Yo estoy convencido de que vienen buenas épocas para la federación. Estoy muy convencido de eso.